Vale. ¿Habéis conectado ya? ¿Eh? Os pide, una vez que ha hecho la conexión SSH, os pide el directorio al que os queréis conectar. Le pulsáis, posiblemente al ser root, pues os deje entrar sin ningún problema. ¿Vale? Esto es lo que yo os digo. Yo ya estoy ahora mismo, lo veo, ¿no? En mi VPS. ¿Entendéis, no? En vez de hacer mi conexión por SSH con la terminal, pues estoy con VS Code. Ya estoy trabajando directamente, ¿dónde? En el sistema de archivos y con la RAM de mi VPS o de vuestra máquina virtual. ¿Vale? Esto es lo que yo os digo. Si yo ahora pincho en Docker, milagro, yo no he abierto el Docker de esto. ¿Lo ven, no? ¿Y por qué sale eso? A ver, Simón, si yo no he abierto el Docker de esto, ¿por qué sale eso? ¿Por qué me salen todos esos contenedores? Que he hecho un SSH a mi VPS. Y yo ahora mismo estoy, o sea, si yo ahora mismo aquí abro otro VS Code, lo ve, ¿no? Si yo pincho aquí, este VS Code, este de aquí, este primero, lo ve, ¿no? Aquí hace referencia a la memoria RAM y al disco de mi Mac. Y al hacer un SSH, esto está accediendo aquí a la memoria RAM y al disco de mi servidor en Internet. ¿Entendéis, no? Es como si extendiese, ¿no? El cable de VGA, el cable del teclado y el cable del ratón de forma infinita. ¿Vale o no? Y en vez de una terminal de texto, pues evidentemente para trabajar para hacer un SSH, ¿no? Con el PuTTY. No hicimos eso el otro día. Pues yo tengo mi conexión con VS Code. Esto es más agradable que hacerlo con PowerShell, ¿no? O con, ¿no? Mejor, ¿no? Que tengo que programar algún script de base de datos que tengo allá arriba o cualquier cosa. Pues yo me instalo, ojo, me instalo lo que sea. Los plugins, todo lo que yo me instale. ¿Qué va a hacer el Visual Studio Code? Va a dejar todas esas preferencias de instalación en vuestro servidor. Y yo en mi servidor, ¿qué tengo ahora mismo? Una aplicación JavaScript, pues ya está trabajando directamente con ella allá arriba. De hecho, eso son las pruebas que vamos a hacer hoy. Por ejemplo. ¿Entendéis, no? ¿Vale? A ver, os dije el otro día. A ver, siempre lo que yo digo, ponerlo un poco en cuarentena, ¿no? Porque no son afirmaciones tajantes. Vamos a ver. Esto es plausible y es un ejemplo muy real. Es decir, por ejemplo, Adri, imaginaros, estaréismo en Granada y podría estar conectado con un servidor programando aquí en Hispatec. Y el tío está en Granada o se va a Alemania. ¿Vale o no? Lo que yo os dije es que el modelo hacia donde nosotros vamos. Sí. Ay, mirad. Ah, bueno, si aquí no puedo dibujar, tío. Espérate.
A ver, el modelo hacia el que nosotros vamos este. A ver. Yo estoy trabajando aquí en local. ¿Vale? Entonces, mirad. En mi servidor en internet, ¿vale? Hemos dicho que yo voy a tener aquí Docker, ¿no? Yo estoy desarrollando aquí una app. En esa app influyen los servicios Nginx o Node y un PostgreSQL, un MongoDB, etcétera, etcétera. ¿Vale o no? Entonces, yo tengo aquí GitHub. ¿Sí? Hacia esto vamos, ¿eh? Yo tengo aquí mi código. Y vamos a instalar. Y aquí están mis contenedores. Imaginaros mi node, el node actual. Imaginaros un PostgreSQL. Es decir, aquí se está ejecutando ahora mismo la versión 1.0 de mi aplicación. ¿Sí o no? Se está ejecutando ahí la versión 1.0 de mi aplicación. Y yo ahora mismo estoy haciendo aquí nuevas aportaciones al código. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que aquí, en desarrollo, ¿dónde trabajamos en desarrollo? En local, siempre. Yo trabajo aquí en mi equipo en desarrollo. ¿Sí o no? Es decir, lo que no se hace es hacer una conexión SSH ahí a los contenedores y estar modificando el código. Como estamos haciendo ahora. ¿Sí o no? Yo me conecté a SSH. Entonces, ¿el modelo cuál es? Yo voy a instalar aquí una cosa que se llama Jenkins. Un servicio que se llama Jenkins. ¿Lo estáis viendo en la pizarra? Vale. Cuando yo hago un push, ¿qué ocurre? Cuando hago un push en GitHub, que el código suba a GitHub. ¿Vale o no? Todo el código sube a GitHub. ¿Qué va a hacer Jenkins? Jenkins va a escuchar cualquier modificación que yo haga en GitHub. ¿Me explico o no? Tiene el oído puesto a cualquier actualización que yo haga en GitHub. Cuando él detecte que hay un push, ¿sabéis lo que va a hacer? Un pull. Se descarga el código. ¿Bien? Se descarga el código, crea un contenedor nuevo, o va a crear, mejor dicho, una imagen, crea una imagen y hace un pull y un update para descargarse toda la librería del node module. Y una vez que tiene la imagen preparada, confeccionada con qué, con el nuevo código, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Y antes, es decir, yo ya puedo levantar el contenedor. Imaginaros que te está trabajando en el puerto 80. La versión antigua, ¿en qué puerto trabaja? La versión antigua del contenedor, ¿en qué puerto trabaja? 80. Y la versión del nuevo contenedor, ¿en qué puerto trabaja? En el 80. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué es? ¿Qué tiene que hacer Jenkins antes de hacer el run? Es decir, confecciona la imagen. Una vez que ha confeccionado la imagen, ¿qué tiene que hacer? ¿Parar qué? Parar el antiguo y hacer el run del nuevo. Eso puede ser una pérdida de un segundo de conexión.
un segundo o milisegundo. ¿Sí o no? Es decir, ¿qué hace Jenkins? Prepara, confecciona, ejecuta la nueva imagen y una vez que la tiene preparada con el nuevo código, con las aportaciones que yo ya le he hecho en desarrollo, ¿qué tiene que hacer? Matar este y levantar este. ¿Sí o no? Eso es lo máximo a lo que vamos a llegar. Pero, y ahí se pierde la alta disponibilidad, se pierde durante una milésima de segundo. Mato el proceso y subo, o sea, mato un control y subo otro. Lo que no puedo hacer es matar el proceso antes de haberse creado la nueva imagen. ¿Me explico o no? Lo que ocupa mucho espacio en el servidor es crear la nueva imagen. ¿Por qué? Porque es meter el código, actualizar todos los scripts, eso. Pero una vez que tengo toda la imagen, ¿qué es lo que hago? A continuación, mato ese contenedor y ¿qué hago? Hago un run de esa imagen del nuevo. Y ya todas las actualizaciones que yo he hecho aquí en desarrollo ya están en producción. ¿Se entiende un poco el concepto? Ya están en producción. Evidentemente aquí cuando se hace un push, cuando en desarrollo se han hecho muchas pruebas, se han hecho muchos testeos del código y dice todo el equipo, esto hay que subir a producción. Pues ese subir a producción, ¿en qué consiste? En eso. No es hacer un FTP, no es subir el código directamente al servidor, sino que subo a GitHub, Jenkins escucha, se descarga el pull, confecciona la imagen y ¿sabéis encima lo que se hace con esta imagen? ¿Dónde se publica? En Docker Hub. La imagen del nuevo contenedor, ¿dónde se publica? En Docker Hub. Como usuario de la empresa. ¿Entendéis, no? Entonces, la imagen en Docker Hub están etiquetadas con versiones. Y cada versión es un tiempo. Con lo cual, si yo en cualquier momento, por lo que sea, esta nueva imagen tiene un problema, ¿qué hago? La empresa puede hacer un pull, ¿no?, de la versión anterior, que es la que estaba funcionando, y cargarse la nueva. Pero ¿se entienden los agentes? Los agentes, mi equipo local, GitHub. ¿En GitHub qué publico? El código. Me descargo el código. Se genera la imagen del nuevo contenedor. ¿Y esa imagen se publica dónde? En Docker Hub. Y mi sistema Docker, fijaros, Docker, Jenkins, ¿qué es lo que hace Jenkins? Orquesta todo esto, ya lo veremos con los pipelines, se carga el contenedor y sube la máquina a producción. ¿Vale? Se pierde, lo que quiero que entendáis más o menos, por lo menos visualmente, es que alta disponibilidad full, 100%, no es. ¿Por qué? Porque hay un Docker, mi Docker, ¿qué tiene que hacer? En un momento dado. Mato el contenedor que tengo y hago un run del siguiente. ¿Vale? Solución. Kubernetes. Tener un clúster de servidores. ¿Dónde? Kubernetes. Tengo dos servidores. ¿Cuántos servidores Docker tengo yo en mi VPS? ¿Cuántos servidores Docker tengo yo en mi VPS? Servidores Docker, ¿cuántos hay? Docker Engine, ¿cuántos hay? Uno. Servidores Docker, contenedores Docker hay un montón. ¿Cómo no me voy a decir, maestro? Es que, ¿y si ahora cojo, creo un contenedor Docker y dentro le instalo Docker? Se puede hacer. ¿Sí o no? O sea, creo un Ubuntu, me descargo un Docker pool de la Ubuntu y en ese contenedor, ¿qué hago? Instalo Docker. Ya tendría dos servidores Docker, pero... Claro.
Eso lo mejor no hacer ni las pruebas. ¿No? Es como, claro, ¿sí o no? ¿Me entendéis? Pero sé que podría hacerlo, ¿eh? Se puede hacer y podría funcionar. Yo no digo que no, que podría funcionar. Pero evidentemente, si cae un Docker primario, pues cae el de dentro. ¿Vale? Entonces, para hacer pruebas y toda la historia, se podría hacer para hacer pruebas. Pero, lo sí es que tengo un Kubernetes. Entonces, en un Kubernetes que tengo dos. Dos servidores, tres, cuatro, lo que sea. O máquinas virtuales, o en máquinas virtuales, como, imaginaros que tengo un VMware SX en la nube, ¿no? Creo contenedores, o sea, creo máquinas virtuales donde instalo un Docker, o tengo cuatro servidores físicos donde instalo Docker, o tengo cuatro VPS. ¿Sí o no? El rollo es que cada una que tiene un Docker Engine. O sea, ya serían cuatro sistemas operativos. Cuatro son. Llámalo o cuatro servidores físicos, ¿no? Donde instalo una Ubuntu server y le meto Docker, o cuatro máquinas virtuales como las que tenéis, cuatro máquinas virtuales con su sistema operativo y le instalo Docker, son cuatro Docker de forma independiente. Y ahora con Kubernetes, ¿qué es lo que hago? ¿Monto qué? Es decir, accedo a un mismo punto, decido que hay un Docker primario y el resto son esclavos. Y yo entro a un punto en el que veo los cuatro servidores. De modo que un contenedor se está ejecutando en un servidor, en el puerto 80. ¿Sí o no? ¿Y ahora qué es lo que hago? El que creo nuevo, ¿dónde lo levanto? ¿El mismo servidor? No, en otro, pero en el puerto 80. Y cuando esté levantado, desconecto el anterior. Con lo cual, todas las peticiones, o bien decido una vez que estén los dos levantados, ¿qué decide Kubernetes? Que todo el flujo de peticiones, ¿no?, que iban al servidor antiguo, al contenedor antiguo, vayan ¿a dónde? Al nuevo. ¿Se entiende? Una vez que tengo los dos contenedores levantados en el puerto 80 en dos servidores, eso lo puedo tener perfectamente. No hay corte de suministro. Porque está el contenedor, ¿no? El contenedor con la versión antigua en el puerto 80 de un servidor. Y ahora el que levanto nuevo, ¿dónde lo ejecuta Kubernetes? En otro servidor en el puerto 80. Con lo cual tengo los dos, llegará en T igual a 3 que los dos estén ejecutándose. Y ahora en Kubernetes, ¿qué es lo que digo? Como es también balanceador de carga, pues todo lo que vaya o todo lo que iba al contenedor antiguo se redireccione ¿dónde? Al nuevo. Y ahí se produce la alta disponibilidad. ¿Se entiende? Ahí se produce la alta disponibilidad. ¿Vale? Que evidentemente. ¿Y si se cae el Kubernetes? Pues de puñeta. Entonces, ¿qué tiene que tener el sistema? Ese Kubernetes lo tiene que tener replicado. Eso ya es pasta. ¿Sí o no? Así llegan los bancos a tener dos CPD completamente replicados en tiempo real. Google, Amazon, tú son. O sea, es que tienen dos ciudades replicadas. Imaginaros dos ciudades, ¿no? Dos naves con servidores replicados. Aquí como no llegamos económicamente a eso, pues bueno, nos tenemos que buscar la vida. ¿Vale? Bueno, esa es la idea de hacia dónde vamos. Entonces, yo el año pasado llegué hasta aquí con el tema de Jenkins. Estoy empezando a ver el tema de Kubernetes. ¿Vale? Y bueno, a ver dónde. A dónde llego, ¿vale? Pero esto es lo que hay. Kubernetes. Está claro que Docker. ¿No? Es decir, todo lo que tengáis con Docker ya es un paso. Bueno, al final, Kubernetes, ¿qué aporta? ¿Qué aporta?
pues que yo tenga varios servidores y lo que estoy diciendo es que este contenedor lo pasa aquí. Si este servidor llega al 80% de carga, que todos sus contenedores los pase al que menos carga tiene. ¿Se entiende o no? Pero todo lo que tenéis con Docker, pues vale para cada uno de los servidores. ¿Sí o no? Y luego tenéis que entender también que aquí, pues bueno, en un sistema de clúster, todos los contenedores, al igual que todas las máquinas virtuales, se almacenan en un almacenamiento compartido, una SAN. ¿Vale? Los contenedores no se almacenan en los servidores individuales, porque si no, no se puede hacer las migraciones. Vosotros imaginaros una migración. Imaginaros una migración de una máquina virtual que pese 20 gigas o 50 gigas, migrarla a otro servidor, al disco duro a otro servidor. ¿Eso se podría aplicar en alta disponibilidad para generar tiempo real? Tía, pasa 50 gigas un servidor a otro, como yo no te digo, ¿no? Que tenga una red de fibra y no se haga. Pero ya no digo 50. Venga, vamos a poner un cuello de botella para una red de 1 gigabit. Venga, vamos a poner una máquina que tenga 5 teras. ¿No? Que manejan los bancos. Máquinas de terabyte. Pues no creo que sea eso. Entonces, sin embargo, si yo el contenido, ¿no? Lo tengo. Si el contenido de la máquina lo tengo aquí, ¿qué tengo que migrar? Cuando migro, ¿qué hago? Que apago aquí y levanto aquí. ¿Vale? Bueno. ¿Os habéis conectado ya? Vale. ¿Habéis visto esto de Docker? ¿Lo tenéis, no? Bueno, pues yo aquí, pues imaginaros en los servidores que tenía ahí del otro día, ¿no? Los que creamos, no creamos unos servidores Ubuntu. Fijaros aquí lo que estoy viendo. Acordaros del directorio que creé, servidor 1, servidor 2 y servidor 3. ¿Os acordáis, no? Cuando hicimos el Docker Attach, me metí dentro, creé tres servidores. Tres directorios en cada uno de esos tres contenedores. Esa fue la práctica. Aquí tengo uno, en el otro servidor, pues entro. Y aquí tengo servidor 2. ¿Acordáis de la práctica o no? Creamos tres contenedores, tres lanzamos, me descargué, hice un Docker pool de Ubuntu, creé tres contenedores, le cambié el nombre a los tres contenedores con el menos name. Y creé en cada uno de ellos tres directorios. Servidor 1, servidor 2 y servidor 3. Y para comprobar lo que hacíamos, Docker Attach. Pues aquí lo tenéis. Estoy accediendo ahora mismo a qué. A los contenedores, al sistema de archivos de los contenedores que se han creado en esa VPS. ¿Lo veis? Pero es que encima, yo ahora estoy en este. Mirad, este tiene el servidor 3. Bueno, yo de aquí podría cambiar el nombre desde fuera. ¿Me deja? Si pincho aquí encima, mirad. ¿Veis lo que pone ahí? Attach. LS. ¿Oye? ¿Se entiende? Estoy aquí y digo attach, Docker attach. Entonces aquí en la terminal. ¿Lo ves, no? Bueno, está haciendo el Docker Attach un Docker S, la verdad es que son, da igual. ¿Vale o no? O Docker Attach, que dentro, pero el Docker también puedo hacer esto, un Docker Sec menos IT y le lanzo el bash. Y hago un LS
y aquí puedo hacer pues lo que hicimos el otro día, ¿no? apt update, vaya tela. ¿Lo veis? Hago un ping a la... Ah, no estaba aquí instalado. Era IP utils install. Hay un plugin también en Visual Studio Code, ¿vale? Para hacer la paella. Iba a hacer la paella. ¿Vale? Esto, que tengo una máquina en Azure o que tengo una máquina en Amazon Web Service, pues lo mismo. Con esto y ya está. ¿Vale? Bien, entonces la idea... Bueno, y aquí puedo hacer pues el stop, el restart, ¿sí o no? Vale. Vale, pues estos son los contenedores, me voy a la máquina. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto. A ver si me deja abrir. No tengo nada. Vamos a crear, ¿no? Pues algunos Docker Compose directamente de aquí. ¿Se entiende o no? En el directorio que creaste el otro día de Docker, ¿no creaste un directorio de Docker? Pues ahí mismo vamos a crear los Docker Compose. ¿Lo veis? O sea, yo aquí podría decir, por ejemplo, aquí debería Mongo. A ver. Aquí suele autocompletar el código. Tenemos aquí la imagen, suele autocompletar el código, pero bueno. Vale, pues... Mira, esto es lo que yo decía. Por ejemplo... Mirad. Ahora empezamos con texto, ¿vale? Pero miradme esto. A ver, mirar. ¿Qué pone aquí? Múltiple container. Vale, entonces, esto es una aplicación donde yo tengo dos servicios, un MongoDB, lo ve, ¿no? Y un Express, un servidor de Express. Es decir, es una aplicación en JavaScript con conexión a datos en Mongo. Y fijaros la configuración del MongoDB. ¿Qué tiene? El nombre del contenedor, el nombre de la imagen. ¿Esto qué son? ¿Qué es eso? Variable de entorno. El usuario, la contraseña, la base de datos. Como siempre para cualquier base de datos. En MySQL, en Postgres, en Mongo, todos vamos a tener los datos de la conexión. O ahí está en... A ver, y esto yo no me lo invento. ¿Dónde viene esto? Pues me voy al contenedor y lo veo. Fijaros, la red, el puerto, lo ve, ¿no? La data, ¿eso es lo que hemos hecho con PostgreSQL o no? Pues es la misma configuración que hay que hacer con Mongo y con MySQL, pero adaptada. Esto para el servidor de base, para el servidor de la aplicación. Pues para esto sirve Docker Compose. Yo ahora hago un Docker app y automáticamente levanta los dos contenedores. Si hago un Docker stop, ¿qué es lo que va a hacer? Matar los dos contenedores. ¿Vale? Voilà.
Vámonos y empezamos después.